Yo tengo, la verdad, que ganas ceros. ¿Por qué va el monedero lleno? Elizabeth, que no es para ti. Es que con el pie no puedo andar. Veo esto en exceso. No, pero no puede ni con el carro. Ay, que no me da tiempo. Mamá, que no puedo. Hola, guys. Bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy, primero de todo, os quería presentar con quién voy hoy. Con Sacha. Era raro que fuera con ella a un sitio. Era muy raro. Y bueno, a ver, detrás de cámara. No, no. Detrás no, delante de cámara. Están bien, bueno, ya no sé por qué te mueves, porque yo tengo poca ganas que empiece el colegio, el instituto y todo el tinga. Eso digo yo, a lo que iba, ya se acerca la clase, el instituto, el colegio, todo ese rollo. Y claro, yo tengo la verdad que ganas cero, o sea, no tengo ninguna gana. El año pasado a lo mejor sí, bueno, en vez del instituto, a ver, Cristiano. No tienes ganas, Daniela. No, no tengo ganas. Pero nada, nada, ni un poco por ver a tus compañeros, eso sí, ¿no? A ver, por estar con ellos sí, pero también puedo quedar la piscina. Eso sí, que se queda mejor, ¿no? Que en el instituto, ¿no? Que obviamente, como ya se acerca la clase, tengo que ir a comprar el material escolar, tipo subrayadores, estuche, bolígrafo, todo ese rollo. Entonces, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ir a comprarlo. Pero esto no lo sabes tú, Daniela. Te vamos a dar un tiempo para que cojas todo lo que necesites. Wow. Mamá, no. Si no lo coges. Es otra cosa. Daniela va súper coja que no puede ni andar. Enfoca, enfoca. Mira. Mira, si yo doblo el dedo esto. Es que tiene ahí un pedazo de pellejo quitado, ¿se ve o no? ¿Oy? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, porque esto de la tirita que no la hemos puesto antes bien. Ah. ¿Has visto? Se te queda súper pegado. Ah. Bueno, tiene un pellejo que no va, que se lo hizo ayer jugando al fútbol, que le dije, Daniela, estate quieta. Pues bueno, como ella siempre hace jugando lo que quiere. ¿Con chancla, dilo? Con chancla, con no, chancla. Descalza. Ah, descalza, pues ya está peor todavía. Y encima descalza, cuando tenía el pellejo se me metió toda la suciedad. Claro, por eso. Ahora veremos a ver. Bueno, pues eso, que vamos a ir a comprar, le vamos a dar un tiempo. Por cierto, poner en los comentarios quién tiene ganas de que empiece el instituto. Y bueno, vámonos, ¿no? Que nos van a dar las tantas. Venga, vámonos. Vámonos, que perdemos más tiempo y es lo que nos... Pero tú, ¿qué llevas en la mano? Mi arma segura. No, no, lo otro. Eso sí le gusta. Mira, a ella, eso sí. Súper rico, recomendado. Bueno, pues ya hemos llegado. Ya estamos en el sitio. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Raquel. ¿El qué? ¿Tú llevas el monedero lleno? Lleno, lleno. No, yo estaba esperando que se lo comprara todo tu sobrina. Yo, pues no tengo yo que comprar a cosa con dos. Mi sobrina preferida, hija. Hombre, mi sobrina preferida, pero hija, que no vea. Yo estoy ya en bancarrota, como se suele decir. Daniela la pobre cojeando, la Daniela, la hija. Ha cogido el turbo, pero no, mira, va con el pie así. Decía que no puede andar. Ella está mirando los juguetes. ¿Será que no tienen sus niñas juguetes? Pero es que ella da igual, ella pasa por una juguetería y lo tiene que mirar todo. Bueno, ya hemos llegado a la zona donde está todo material escolar, libretas y todo esto. ¿Ya está la tita preparada? La estoy con el carro preparado, pero espérate, Raquel, vamos a dejarla que mire un poco porque encima que va a coja. Venga, vamos, pues mira un poco. Qué chulo esto, mira, Daniela. Y mira, esto también está chulo para meterlo así. Yeah. Sí, esto está muy chulo, sí, para lo que es el boli, ¿no? Claro. Mira, este. Mira los de estos, que qué chulo está, niña. Yo me voy a coger uno de estos. Ahora después, cuando ya empiece la Daniela, eso lo va a comer. Cógeme uno, Daniela, uno de estos y otro morado. Y otro turquesa. ¡Yupi! Hija, ¿sabe que ha venido a comprar ella, no a 0,99, pero que a mí también me gusta. De colores fuertes, fluorescentes, colores pastel. A ver, mira, yo tengo estos. Yo creo que tú tienes este, no, esto más chico. Tú tienes esto, ¿no? Tengo los pasteles y otros que son como así de primavera. Que yo he visto una cosa que me ha gustado, ¿eh? Elizabeth, que los para ti. Mira. Mira para el piso, Daniela. Esto, lo malo es que coge pelusilla y se pone todo rojo. Sí, esto coge pelusilla. Mira, Daniela, también está este. También es muy esto bonito. Es ecológico de eso. Ay, mira. Chulo. Y a decir lo que a mí me gustaba, esto. Mira. Este pack. Ah, qué chulo. Mira, te vienen los lápices. ¡Hala! ¡Qué chulo! Lo que pasa es que yo escribo con pilo. Bueno, aquí están las libretitas, ¿no? Ay, mira las agendas. A ver. 2022-2023. No voy a esa decir, mona, ¿no? Mira. Sí, y después tiene aquí pegatina. Nosotros nos tenemos que comprar una agenda para el trabajo. Ahora la cogemos. Pero es que yo después la agenda no escribo nada. ¿No? No. Ni apuntar lo de los exámenes ni nada. Bueno. Eso lo apunto en mi cuando casa. Cuando se apunta, mira otra cosa, las libretas, mira los archivadores. Mira qué chulo este. Pero este ya viene con cosas. Mira. Sí, con separadores y todo. Y con hojas. Aunque bueno, después hojas, tienes que comprar más. Ay, mira, ya hay más cosas.
A ver. Mira, por aquí también los chips y todo. Las botellas. Pero bueno, botellas tú tienes, botellas, ¿no? Sí. ¿No ves este qué chulo, Daniela? Mira. Ostras, ay, mira, mira esto, ¿para qué? Esos son estabilos, esos son subrayadores. Compás. Mira, estos son de los buenos. ¡Qué esto! Y este también es de los buenos, no es como el que tú tienes más malo, Daniela, pero bueno. Sí, es bueno. Ahora, es que esto, al tener la ruleta aquí, es mejor. No vea, tío, es que con el pie no puedo andar. Chipes, gomas. Ay, pues bueno, ahora lo coges si te da tiempo. Que una cosa, pues que la goma verde ya la habían quitado de fábrica, ya no las hacían y mira, una será del año de... Será de otro año. Ah, mira, ahí también hay como... Wow. Y cogete que traiga verde. A mí la que más me gusta la verde. ¡Hala! Pues ya la habían quitado, de verdad. 153 rotuladores. Y por el centro, mira lo que trae. Acuarela. Oh. Acuarela. Venga, sí, pero eso yo creo que a ti no te mira va a hacer falta. Calculadora. Los de estos para archivadores. ¿Qué quieres que te diga? Veo esto y me estreso. Mira esto. Eso está súper bien, así chiquito y flexible. Ah, pero es que esto es muy chico, a mí por meterme este. Pero no, esto no es flexible, Elisa. Bueno, sí. Sí, pone flexible. Bueno, que digo yo una cosa, vamos a empezar ya esto. ¿Cuántos minutos le vamos a dar a Elizabeth? Espérate. No, ya más o menos has visto lo yo que hay. A 2 minutos, mamá. No, 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Sí, hombre, 5 minutos. Mamá. ¿Tú qué quieres? Acabo con el carro. Que no puedo andar. 3 minutos, venga. Y para tres, ti, para tres y medio. Que no, niña. Los medios no, tiene que ser o 2 minutos o 3 minutos. Vale, pues 4, si no vale. No, medio. Te he dicho, o 2 o 3, ¿qué quieres? ¡Ah! 2 o 3. 3. Venga. Bueno, ya está aquí preparada mi hermana. Daniela está por aquí, venga. Venga. Entonces, ¿qué? ¿Are you ready? ¡Quita ya! ¡Quita, quita, quita tu pillo! Ten cuidado, Daniela, el pie, la coba, ahí va la coba. No, mira, pero mira cómo pongo el carro. Daniela, no, pero no puede ni con el carro. Voy a dejarlo aquí, voy a coger de estos finos que no tengo. Estos plumas. Carro, anda, 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 cuida la tita llevándole el carro, qué buena gente. Este está chulo, ¿eh? Ha visto tanto que ya no sabe ni dónde están las cosas. Una grabadora mini. Ahora, por aquí había. Ay, esto. Sí. Bueno, ahora después enseñamos todo, ¿no? Claro, después le enseñamos todo mejor. Ay, que no me da tiempo. Daniela. Daniela, espabila que ya ha pasado un minuto, ¿eh? Espera, es que no puedo correr más. No puedo correr. ¿Cómo quieres que espabile si no puedo correr? El compás, niña, el compás, bueno, cógelo a la goma verde, eso. Este es mejor porque es más caro. Mira, ese está muy chulo, amarillo. Daniela, aquí hay archivadores y cosas. ¿Qué? Archivador y cosas. Ay, claro. Este está bien, ¿no? El que a ti te guste, el que tú quieras. Este está chulo. Y después, bolis. Espera, lápiz. Pero no sé el bolis dónde estaban. Mira, también archivadores muy chulos, libreta. Libreta ya he cogido una, así variada. Sí, el mismo, ¿no? Este... Ay, qué chulo, este es más de aparte. Sí. ¿Cuánto lleva? Te queda medio minuto. No, no, aquí no puedo. Ay, esto es lo que quería la tita, venga, va. Es la mejor. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres algo? No. Esto también te lo quería yo, que faltó. ¿Qué es lo que quería tu tía? No hay limpieza, tristeza. Que ya lo he cogido. Ya está. 3 minutos. Daniela, venga, para, ve. Bueno, pues ya he cogido todo y he sacado el tiempo, obviamente. Ahora toca enseñarlo todo. Y acabo de ver una cosa que mira, tío. ¿Esto? Ay, eso sí. Tenía ya muchas ganas de un de esto. Bueno, venga, se lo voy a coger por 3 euros. ¿No lo habrán el chino de otro color más bonito o algo? No, Netflix, que lo voy a coger rosa. Venga. Bueno, pues esto, enseña. Que la cogí mi madre para poner tipo las cosas, las gomas, los posis. Están súper bien. Ponlo ahí, ve poniéndolo en aquel ladito. Sí, lo que ya voy a enseñar. Después he cogido un boli rosa para mí, que es de tinta, mira, ya verás. Sí, un filo, tipo filo. Mira.
y otro para ti, tía. Espérate, quiero enseñar. No hace falta que los pruebes todos. Un azul normal. Pero ese es normal, turquesa, normal. Sí, ese es normal. Se refiere normal al color azul. Ya, normal. Pero a lo mejor después la tinta no. Sí, sí, normal. El azul normal. Un turquesa para ti. Me muero. Un rosa para ti. Me encanta. Un morado para ti. Gracias. Un deche, ¿sabes? Te va a pintar real. Un deche de hecho de. Para ponerle los nombres a las cosas. Que no me quería dar un minuto más. Que te lleva el carro y te ha ayudado y todo. ¿Y qué más? Un boli rojo, que es que no había... Vale, y lo otro ya la he enseñado. Lo otro ya lo he enseñado. El pad de la tita. El pad de la tita raro. Ese para la tita, no vea la tita. Tita, ahí ya. A ver, enseñarlo bien, que se mira vea. Mira qué chulo, porque trae el boli este que trae azul, negro, rojo, los básicos. Luego estos son y esto como... es como... Estos son, sí, estos son marcadores. Estos son rotuladores de esos de punta fina, lápices y bueno. Sí, y bolígrafo de colores. Venga, ya lo sabemos. Mira, este color nunca lo había visto. Este, es este verdad. Oscuro, este verdad, ese tono de fucsia, ¿no? Esto es de lettering. Qué chulo. Ah, para hacer lettering, qué chulo. Seguimos. Mira, con dos puntas. Sí. Claro, después, con dos puntas. 24 de estos. Mira este color, qué bonito. Qué bonito, pastel estabilo. Esto que tiene unas cuantas hojas de colores pasteles, que son mucho mejores que estos, pero bueno. Me encanta el tono ese de amarillo. Verdad. También. Las gomas verdes. Un estuche para tipo lo básico cuando vaya a examen. Un estuche para mandarme notas con mi amiga, que si necesitan chicos. Ah, tú te mandas las notas con tu amiga en los estuches, ¿no? Pues claro. Mira los trucos de hoy día, Lisa. Este truco siempre hasta ahorra, ¿qué? Sí, pero pues yo no lo he hecho nunca. Chuletas no me he hecho en la vida. No, ya. Chuleta no, de comida, chuleta para comer. Esto también para matarme notitas. Después, estos de estos. Qué gracioso, parece para ir a la playa. Sí. Una tijera. Esta tijera tan chula, ¿eh? Sí. El compás bueno, con la ruletita está aquí. Chulo, está súper bien, ¿eh? Y trae... Ay, no, no trae repuesto, bueno. Así, sí, así, aquí. Un piso que siempre viene bien. Una grapa que me hace ilusión una con grapadora, la mini una de grapadora. De esta, ¿vale? Con estos son como colores. Ah, no, no son pastel. 15 subrayadores pastel, igual que los chavilos, que eran 24, pero estos son 15 y subrayadores. Lápices para lápices el curso. Un montón. Bueno, no, no para el curso, no, porque no se pierden. Ah, bueno. ¿Listo? Y una libreta amarilla, como no. Mira, esto. Esas son las hojas. Mira, y claro, se pueden mira, partir. Está muy bien porque mira, tiene claro este filito aquí que se pueden partir. Se puede partir para meterlo en el archivo. Mira. Venga, pues vamos. Bueno, mi guay, ya he comprado todo, madre mía. Va el maletero llenísimo hasta arriba. La verdad que me compro un montón de cosas y me han gustado. Lo malo es el instituto, que no me gusta empezar. Las compras que compro, sí, pero el instituto no. Y bueno, mirad, me he comprado también un bocadillo de jamón porque ¡yupi! Tenía mucha hambre. Voy a despedir ya comiéndome el bocadillo de jamón. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un pedazo de like, suscribiros al canal, ¡cling! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!